Muchas gracias y un cordial saludo para todos los amigos de 15 Minutos. Mi nombre es Juan Diego Cebadúa. Les estamos actualizando desde la ciudad de Guatemala en cuanto a la situación que se desarrolla en el país luego de la erupción del volcán de fuego el pasado domingo. Les comento, este volcán, este coloso, llega a ocupar parte territorial de tres diferentes departamentos del país. Los mismos son Escuintla, también lo que es Chimaltenango, y por supuesto Zacatepeques, estos tres que fueron ya declarados en alerta roja por parte de las autoridades y en donde a raíz de esta catástrofe se han tenido más de 1.700.000 guatemaltecos afectados por diversas circunstancias, dentro de los cuales destacamos lamentablemente la atención de más de 50 heridos, más de 99 muertos, por supuesto más de 300 personas albergadas dentro de 21 diferentes centros que han sido habilitados por parte de las autoridades para poder resguardar a quienes han quedado sin nada dentro de sus bienestares materiales. También podemos informarles que de momento las labores de búsqueda por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, ha sido suspendida por diversos factores, dentro de los que podemos destacar el primero, por supuesto, es la condición climatológica, que debido a las constantes lluvias ha logrado que la condición del terreno sea aún más dificultosa para poder trabajar en estas operaciones de rescate. Segundo, la inestabilidad del mismo material volcánico que ha quedado en la parte del subsuelo de la zona cero de este punto de emergencia. Y por último, el haber pasado ya 72 horas desde que surge esta situación y que debido y de acuerdo a protocolos internacionales de rescate, pues ya comienza a ser un momento en el cual se tiene que evaluar cuáles serán los siguientes procedimientos. Ahorita las autoridades se encuentran justamente en este monitoreo para poder verificar cuáles serán sus siguientes acciones. Esto es realmente el lado triste de la historia, pero existe algo también bastante positivo y es que los guatemaltecos y también muchísimos amigos, porque es la manera en la que los podemos llamar internacionales, países hermanos como lo son El Salvador, México, también España y diferentes pues países alrededor de todo el mundo han mostrado toda su solidaridad en cuanto a esta situación. Podemos comentarle que en el país existen más de 100 centros de acopio para poder recaudar víveres para enviar a los damnificados y realmente la presencia y el vuelco que ha tenido el país hacia esa región en donde se ve afectada la comunidad, pues ha sido realmente impresionante. Esa es la información, un reporte preliminar de lo que podemos darles sobre la situación que se vive en Guatemala, específicamente en estos tres departamentos, siendo Escuintla el más afectado dentro de todos y que ha reportado y que ha tenido la mayor cantidad de personas fallecidas luego de que se originara este suceso. Les voy a comentar más o menos para que ustedes tengan idea de lo que sucede. No es una erupción como tal la que afecta a las comunidades, son las lajas que se generan y como la han denominado los expertos en el país, y es que es la suma de los terrenos blandos en la cima de los volcanes que luego de unas erupciones pues generan unas ciertas tipos y especies de avalanchas volcánicas que vienen con lava, con diferentes cenizas volcánicas y con diferentes vapores también que se generan en este punto, que con la mezcla de lodo, la tierra y la arena que se encuentra en ese territorio, pues toma grandes velocidades a grandes temperaturas, y esto es lo que genera una caída inmediata y completamente veloz por parte de estos escombros y que ha borrado completamente del mapa a comunidades que se encontraban aledañas a este volcán de fuego. Es la información que tenemos por el momento. Le repito, soy Juan Diego Cebadúa para servirles, agradeciéndoles también el acompañarnos durante un tiempo tan difícil para nosotros. Nuestro país. Desde la ciudad de Guatemala, regresamos con ustedes.